apasionan los coches, bienvenidos a Tixus Autos. Hola Lalo, soy Sergio Oliveira. Hola amigos, Eduardo Vargas. Queremos platicar hoy sobre dos coches, dos sedanes que son muy importantes, sobre todo en el mercado de Estados Unidos. El Toyota Camry y el Honda Accord. Esos coches, Lalo y amigos, han sido los autos más vendidos en Estados Unidos durante muchos años. El auto o el vehículo más vendido de Estados Unidos es la Ford F-150 o la serie F de Ford, para ser más preciso, ¿no? Vendieron el año pasado 820 mil unidades. El segundo lugar tiene como 650, que es otra pickup, la Silverado. El tercer lugar es otra pickup, la Ram, que tiene 540 y tantos mil. Y ahí empiezan, digamos, a salir de la plataforma de pickup. Pero si te fijas, o sea, casi 2 millones de pickups grandes por año en Estados Unidos. Wow, o sea, y es a lo que más le ganan, ¿no? Pickups son a lo que más le ganan, son a las pickups, el mayor margen. Hay algunas versiones de una F-150 en las que Ford puede ganar $15,000 por cada vehículo. Wow. Multiplícale por 820,000. Oye, y entonces no les afecta esto del precio de la gasolina ni nada, ¿no? Es que aquí en México dicen que la gasolina está cara, entonces digo, pues igual en a los gringos también. En México es cara, en México es más cara que en Estados Unidos, además ganamos mucho menos. En un estudio reciente de Bloomberg, le doy un número muy interesante y rapidito. Un trabajador mexicano gana por hora en promedio de la industria automotriz nada más. Trabajador de la industria automotriz, no el promedio del mexicano. Ojalá y fuera el promedio del mexicano. Gana por hora $8, 8.40, ¿no? $8.40, más o menos. Y en Estados Unidos ganan $46 por hora. O sea, la diferencia entre un país y otro. Y nuestra gasolina todavía es más cara. Entonces, el porcentaje de lo que tienes que invertir en gasolina allá es así y aquí es así. Entonces, bueno, para entrar en el mundo de los coches, el Camry es el auto más vendido. Se acaba de renovar en Estados Unidos. ¿Por qué es más vendido el Camry? ¿Es mejor coche? No. El Accord es el mejor coche. ¿Por qué se vende más? Bueno, nosotros pensamos de repente, o sea, estamos aquí en México y pensamos que, es que el mercado mexicano es muy tontito y al mexicano no le gusta. Por eso el coche más vendido de México es un Aveo o un Versa, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos pasa lo mismo. O sea, el más vendido no es el mejor, que es el Toyota Camry. ¿Es un mal coche? Tampoco. O sea, es un coche cómodo, durable y ya. Eso es lo que la mayoría quiere. Porque Lalo y yo somos entusiastas. Tú, si estás viendo eso, probablemente también seas entusiasta. Probablemente también te gusten los coches. Y vas a decir, Camry, es un coche de viejito. Yo no me lo compraba. Un coche de mi abuelito, ¿no? Lo entiendo. Tanto que la gran mayoría de la gente compra Accord. Incluso en Estados Unidos. Ay, pues a ver, espérame. El Camry es el más vendido, la gente compra Accord. Sí, quien compra Camry son las empresas. Oh, esas son las que hacen que la balanza se caiga hacia... Sí, el Camry es el auto más comprado para las empresas de rentas de autos, para las flotillas de empresas, para repartir con sus ejecutivos, etc. ¿Por qué? Porque es un gran valor-precio. O sea, tú tienes un coche fiable, cómodo, que difícilmente vas a gastar extra en mantenimiento, de reventa razonable, listo. Pero las compras hechas por particulares son del Accord. Uh-huh. Tanto que a la hora de reventa, si tú buscas hoy un Accord 2014 en Estados Unidos o un Camry 2014, equipos iguales, vale más el Accord que el Camry. Fíjate qué interesante. Yo pensaría que, bueno, pues que todo el mundo se iría por el Accord, ¿no? Porque como que a mí sí me gusta mucho más que el Camry. Sí, pero debe de tener mejor equipo de ventas Toyota que Honda para ofrecer mejores créditos, mejores planes, mejores... ¿Sabes qué es política de Honda? A Honda no le gusta vender a flotillas. Ah, ¿sí? No le gusta que se quemen sus carros. Exacto, exactamente. Como aquí en México, cuando sale un carro y lo compra la policía, ¡ay, todos le compran ese carro! Sí, pero lo acabas. O sea, a partir de ahí, la gente ya no lo quiere. Sí. ¿No?
Y parte de lo que no lo quieren es porque empiezan a faltar piezas en los coches y dicen las malas lenguas, Lalo, no me consta, pero dicen que esas piezas para reposición son compradas en el mercado negro. Ya saben que es un mercado negro. Ya saben de dónde vienen las partes. Dicen, no me consta. No, No pero me más que consta. nada, ¿quién quiere verse como auto de policía? También es así como, no, hombre, se lo traen los policías, no, mejor otra cosa. Hay gente a la que no le molesta, ¿no? Incluso yo he conocido vendedores, por ejemplo, mi suegro una vez compró un Cavalier porque el vendedor de la Chevrolet le dijo, fíjese, usted estaba considerando, y no me acuerdo cuál era el coche que estaba considerando, le voy a contar una historia. La policía de Guadalajara vino y hizo una prueba con, pone un Mondeo, no sé si era Mondeo, un nombre al azar, con el Mondeo y con el Cavalier. ¿Quién crees que ganó con el mejor coche? El Cavalier. Ay, no, se salió de la agencia con un Cavalier. O sea, el vendedor fue muy listo y logró convencer a mi suegro de que el Cavalier era un mejor coche porque supuestamente la policía lo había probado y era el mejor coche, ¿no? Entonces, eso puede pasar. Pero en Estados Unidos hay una disputa de hace muchos años por estos dos. El Acura ha ganado 1 o 2 años en 30 con el Camry por arriba, ¿no? Y pasa al revés con Corolla y Civic. En general, el Civic es más vendido que el Corolla. Y el nuevo Civic ha gustado en Estados Unidos y tiene ventas bastante significativas por arriba del Corolla, etc. Ahora, el Corolla, como un nombre, es el auto más vendido de toda la historia, ¿no? Más de 37 millones de personas han comprado un Corolla a lo largo de la historia, ¿no? La F-150, a pesar de todo lo que vende, y sí, está contando, fue el más vendido, el F-150 del mundo en 2016, por arriba de Corolla, por arriba de Focus, que también es muy vendido globalmente hablando, y por arriba de Camrys, etc. De hecho, el Camry solo se vende bien en Estados Unidos, ¿no? Y no está en ningún otro mercado fuera de Norteamérica. ¿No crees que se creó como una leyenda así urbana muy cabrona entre la gente de que era muy bueno? Porque yo he escuchado Pero sí, es muy bueno, ¿eh? esas historias de que te cuentan de que el nombre, el motor dura muchísimo y dura Es que es verdad, no es muchísimo. leyenda, es verdad. ¿Sí? Sí, pero el Accord dura más. Pero ¿para qué quieres un carro que te dure muchísimo? O sea, suena estúpido lo que estoy diciendo, pero ¿para qué si tú lo vas a cambiar pronto? Como son los Mira, gringos que si cambian tú, sí, una o dos veces al claro. año. ¿Para qué me sirve que dure 50 años y luego Mira, cambiar? si lo compras nuevo y dices, voy a durar 2 años, 3 años con él, no te importa que dure mucho, desde el punto de vista de, pues a los 3 años ya no lo voy a tener, ¿qué me importa? Pero sí importa porque la gente que sabe si dura o no, va a pagar más por el que dura más. Entonces tú vas a perder menos dinero. Y a la hora de comprar, tú sabes si vas a perder más o menos dinero. Esa es la parte que es importante. Aunque tú digas, me vale porque no lo voy a tener, la reventa es el resultado de dura más o dura menos, ¿no? Y ahí es la muestra que el Accord dura más, la reventa del Accord es mejor que la del Camry. Y ha de ser duro para los americanos aceptar que carros japoneses sean los number one vendidos, ¿no? Sí. Por eso Trump está tan. Porque en muchas de las cosas que decía Trump, otra vez este Trump, decía: pues, ¿cuántas Ford Pickup han visto en Japón? En Osaka, en No Tokio. caben. Bueno, no cabe, pero es eso dicho de él. ¿Cuándo han visto carros de Pues está Estados re Unidos en pendejo el Japón? hombre. ¿Cuándo has visto carros que se vendan en Japón de marcas Son americanas? malos. No tienen calidad suficiente. La industria estadounidense no es competitiva globalmente hablando. O sea, es competitiva dentro de su propia casa. Afuera de Estados Unidos, si tú agarrar un producto estadounidense que funciona, fuera de Estados Unidos son contadas excepciones. Muy contadas. Y cuando hay un coche que es bueno, es más caro El promedio de que los el demás. promedio de los otros. Entonces ya no lo ¿Ves? hace bueno. Por ejemplo, un Ford Fusion. Es un coche muy bueno, pero es un coche caro, es difícil, la producción no es tan amplia y pues no se manda a todos lados. Entonces, ¿eh?
También es un coche grandote. ¿Por qué? Porque está diseñado principalmente para Estados Unidos. Y para Estados Unidos, que es el líder, el Camry, pues tiene que hacer un coche del tamaño del Camry. ¿Dónde cabe un coche del tamaño del Camry? En Estados Unidos y Canadá. En México tampoco cabe, pero como compramos aquí, todo lo que compran los vecinos del norte, pues nos atascan incluso con lobos, ¿no? Pero Estados Unidos no tiene estos. Cuando tú agarras, por ejemplo, un producto como el Focus, ese sí debería ser el verdadero competitivo. Y lo es en muchos aspectos. El Focus fue, en 2015 fue el auto más vendido del mundo, fue el Focus, ¿no? Entonces, es un buen coche, es un coche competitivo, etcétera, eso, pero no es un coche tan durable como un Corolla o como un Civic, ¿no? Yo me quedo Y con el eso a la Accord. larga termina generando problemas, perdón. Yo me quedo con el Accord, pero con los ojos cerrados. Los Honda, Sí, carrazos. yo también. Ahora, Toyota lo acaba de renovar, el Camry, ¿no? Y hace un coche mucho más atrevido de lo que tenía antes. Lo que no sé es si el público tradicional del Camry, que es un público conservador, si va a aceptar ese atrevimiento de Toyota con el Camry, ¿no? El porcentaje de los sedanes ha bajado mucho, ¿sabes? El Camry hoy vende 25% menos de lo que vendía hace 5 o 6 años. Esto es porque se están yendo a los crossovers. Están yendo a los crossovers, Okay. ¿no? Y eso era lo que decía Mark Field sobre por qué Ford desistió de la planta en México. Porque iba a ser una cantidad de Focus mayor de la que realmente eran necesarios. O sea, eran planes, o sea, él no dijo ninguna mentira Dijo en. verdades a medias. Exacto. No dijo ninguna mentira en el sentido de, miren, para que una planta empiece a construirse en 2016, como se había empezado a construir por ahí de junio, julio, la planta de Ford en México, en San Luis Potosí, tú tienes que tener un estudio hecho 4, 5 años antes, ¿no? El estudio es, este coche está creciendo el mercado, vamos en esa dirección, necesitamos más producción de este producto, ¿no? Ok, necesitamos más producción, perfecto. ¿A dónde? ¿Cuál es el área de mayor demanda para hacer Norteamérica? Muy bien. ¿Cuál es el lugar de Norteamérica donde puedo hacer un coche compacto y ganar dinero? México. ¿Por qué? Porque en los coches el margen de utilidad es así. Se ganan 15 mil pesos con 15 mil dólares En las con camionetas. algunas series F, ganan 1.500 con un Focus. Entonces, no se pueden dar el lujo de pagar más por eso. Un coche del tamaño de Focus hecho en México es $4,300 más barato que un coche del mismo tamaño hecho en Estados Unidos. Por unidad, $4,300. ¿Sí? Esto es un estudio de Bloomberg, no es mío, lo estoy inventando, ¿no? Lo pueden buscar y lo ven. Entonces, cuando deciden dónde lo van a hacer, tenía que ser en México. Perfecto. Ah, ¿qué hacemos con México? Entonces empieza la negociación. Secretaría de Relaciones Exteriores quiere una planta. ¿Dónde me recomiendas? Ah, mira, estos ocho estados tienen terrenos y quieren, a ver, a escuchar las propuestas de los ocho estados, ¿quién más te da? Y todo eso va tomando tiempo. Cuando llega el momento de empezar a construir, ese mercado cayó 25%. Entonces dice, pues es que sigo necesitando más Focus de los que tenía, pero en lugar de producir 200 mil, voy a necesitar producir realmente 80 mil más. ¿Me conviene hacer una planta para 80 mil más? Mira, si arreglas la planta de Hermosillo, la creces tantito, a lo mejor un tercer turno, y este cachito que está acá, bla, 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 hago ahí los 80 mil, de paso, que no, ni tan de paso es, quedo bien con Trump. Y digo, mira, mejor cancelo esto y voy a meter esa lana aquí y aquí voy a hacer más crossover. ¿Y por qué chingado necesito hacer más crossover? Porque esos 25% que se bajaron de los coches chicos se fueron a los crossovers, que no estaba planeado hace 5 o 6 años. Sí, claro. Entonces, es verdad lo que dijo Mark Fields. La parte que no te dice es que Trump dice, mi rey, dame algo para que yo pueda dar a mis lectores una muestra de que sí estoy trabajando para traer la inversión a Estados Unidos y no en México. Y eso fue lo que les dio. No. Ahora,
Negociación es negociación, Lalo. Si yo te digo, me gusta tu camisa, te doy mis lentes por tu camisa, Pues algo tú te me das mi tienes que dar. camisa, pero yo te tengo que dar algo. Claro, algo, pues es que no está Entonces, gratis. Ford le dio a Donald Trump Lo que la quería. posibilidad de que él separara el cuello y dijera, ve, yo, Donald Trump, conseguí que quitaran la planta de México y generar empleo in America, only in America. ¿Qué le dio Trump a Ford? Esa es la parte que no sabemos. Pero nada, no creo que haya sido, ¿eh? O se la está guardando el favorcito Ford y decir, cuando yo quiera, le hablo al presidente y le digo, oye, te habla Ford, ocupo esto. Ni modo que no me lo des, ya me debes el favor. Bueno, Sergio, pues muchas gracias, muy Bueno, interesante otra ya vez. empezamos hablando de Camry Acura, Pero terminamos siempre hablando de nos pasa Donald lo Trump, para mismo. variar. Bueno, adiós, Es que es gracias. noticia, bye. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. Lalo. Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Pues estamos buscando nuevos talentos aquí para Tixos. Así es, Sergio, pues tú has sido un gran maestro para mí y creo que lo puedes ser. Igualmente. No, pero de otras cosas. Puedes serlo tú para gente o para nuevos talentos, para gente que le encanten los coches como a nosotros, que anden buscando, pues, expresar sus ideas, sus conocimientos y, bueno, no sé, que nos pudieran platicar acerca de autos, no sé cómo ves Miren, la idea. la idea es que los que quieran tener un espacio aquí con nosotros en Tixus, nos manden un video, lo que se les ocurra, pero que sea un video corto, no más de 3, 4 minutos, de la manera que ustedes quieran. No necesitan contratar una gran producción, lo pueden hacer con su celular, con su GoPro, con lo que ustedes quieran, el tema que ustedes quieran, siempre y cuando sea relacionado a los autos, ¿no? Pues somos. Este canal es un canal de autos. Puedes, si estás en Guadalajara, obviamente vamos a tener contacto muy directo y sería muy bueno, pero si no estás en Guadalajara, en México, tampoco significa que no podamos trabajar. Si nos ves en Chile, si estás en Argentina, si nos ves desde Venezuela o desde Estados Unidos y tienes ganas de mostrar a la gente cómo ves el mundo de los autos, tu opinión sobre un determinado vehículo, o sobre el mercado, o sobre lo que pasa en tu país en este momento, llegó la hora, ¿no? Sí, es la oportunidad de que puedas expresar tus ideas y que puedas ser un colaborador de Tixus Autos y que te quedes pues aquí con nosotros un tiempo. Entonces estamos lanzando esa convocatoria para todos los amigos que estén interesados. Inclusive, si você está aí no Brasil e quer mandar isso também em português, pode mandar. A gente tem a intenção de também fazer uma parte desse canal em português para que vocês possam ver. Pueden mandarnos los videos a mp4mexico@gmail.com. Ahí es a la dirección donde los tienen que mandar por Gmail. Comprimido, de Comprimidos, preferencia, ¿no? sí, pueden. Digo, va a ser de 3 minutos. Entonces va a aparecer en la dirección ahí. Y bueno, amigos, pues esta es la oportunidad para todos los amantes de los carros que quieran ingresar a este mundo. Pues, ¿cómo va a ser? Pues aquí los esperamos, ¿no? Esperamos tener videos suyos muy pronto para, pues, tener más compañeros en Sí, este claro que sí, proyecto. los nuevos talentos. ¿Sí? Pues gracias, y ahí está la convocatoria. Gracias, Bueno. obrigado, chao. Hermoso, suscríbete y disfruta todo lo que tengo para ti. Si te gustó lo que ves, dale like. Si eres un verdadero macho alfa, compárteme. Si te gusta y quieres ver más, dale clic aquí.